nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. A tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. El más cercano y cariñoso saludo para todos ustedes, queridos amigos fieles que a esta hora de la mañana sintonizan y están acompañando esta Eucaristía a través de nuestro canal católico Televid. Ofrecemos nuestra Eucaristía por todos los enfermos, por todas las personas que sufren, por aquellas que viven alejadas de Dios. Ofrezcamos esta semana que iniciamos un mes que ya estamos terminando, el primer mes de este año 2017. Que el Señor bendiga la obra de nuestras manos, nos permita caminar siempre en la alegría de la fe, sintiendo su presencia. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor de Dios, que bendice y santifica nuestra vida, esté con todos ustedes. Hagamos nuestro examen de conciencia. Hagamos el ofrecimiento de nuestra propia vida. Rectas intenciones, corazón limpio, obrar siempre el bien. Que la realidad del pecado que nos acompaña sea purificada por la misericordia de Dios, que se acerca a nosotros, que nos busca, que está siempre cercano a nosotros. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos.
Dios omnipotente y misericordioso, mira con piedad nuestra aflicción. Alivia las cargas de tus hijos y confirma su fe de tal manera que confiemos siempre sin vacilación en tu providencia paternal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por medio de la fe, subyugaron reinos, practicaron la justicia, obtuvieron promesas, amordazaron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, derrotaron ejércitos extranjeros, hubo mujeres que recobraron resucitados a sus difuntos. Pero otros fueron tundidos a golpes y rehusaron el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de la flagelación ignominiosa, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los cerraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos, vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido. Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, para que no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. ¡Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos! En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Bendito el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Amad al Señor fieles suyos, el Señor guarda a sus leales y a los soberbios les paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivían los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo.
ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. E hiriéndose con piedras, viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante él y gritó en voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo del lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos, anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. Palabra del Señor. Nos encontramos con un evangelio bastante llamativo, entre otras cosas porque nos presentan unos acontecimientos bastante exagerados, diríamos como fuera de la realidad, fuera de lo común. Vamos sencillamente a comentar algunos rasgos que son valiosos y que los podemos aplicar a nuestra vida espiritual. Un evangelio narrado y vivido hace un poco más de 2000 años, pero que sigue siendo muy actual y muy apropiado para nuestra vida hoy. Lo primero, Jesús sale del lago para entrar en la tierra de los gerasenos. El lago es por excelencia el lugar de la vocación, el lugar de la vida, el lugar de la misión, el lugar donde va a predominar la llegada del reino. La tierra de los gerasenos es la tierra del olvido, es la tierra de la soledad, o como bien lo va a describir el Evangelio, con una expresión muy fuerte y a la vez muy desoladora, es la tierra de un cementerio, es un lugar inhóspito, triste, lúgubre. De hecho, para nosotros un cementerio no significa sino dolor, angustia, llanto, muerte. Y luego nos va a decir el Evangelio que sale de allí un hombre poseído. Miren la gran relación, se nos está describiendo el lugar, pero luego se nos describe la persona que habita en el lugar. Hoy, aplicando a nuestra vida este evangelio, pudiéramos nosotros preguntarnos: ¿dónde vivimos nosotros?
¿Qué clase de lugares nosotros frecuentamos que garanticen para nosotros vida, alegría, misión, compromiso, sentido pleno en nuestra existencia, si realmente nosotros habitamos en el lago de Galilea, donde Jesús ama, donde Jesús llama, donde Jesús confía una misión, o todo lo contrario, vivimos en un lugar desértico, cementerio, soledad, angustia, y por lo tanto estamos poseídos por un espíritu inmundo. Y cuando aquí hablamos de un espíritu inmundo, no necesariamente nos tenemos que referir a esto de las posesiones diabólicas. Hay otra clase de espíritus inmundos que cuando gobiernan nuestra vida, que cuando poseen nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestra realidad humana, hacen más estragos y más desastres que cualquier otra clase de espíritus. Pudiéramos hoy nosotros hablar del espíritu inmundo, de la soledad. Personas que pueden vivir y convivir juntas, pero están poseídas por el dolor de ver que sus seres queridos están totalmente alejados de ellos. Y ese espíritu inmundo de la soledad va carcomiendo la vida, va dañando el corazón, va distanciando las relaciones humanas, que terminamos viviendo en un total cementerio, en una bóveda oscura donde no tenemos posibilidades de nada, no descubrimos el sentido de la vida. Pero también pudiéramos hablar del espíritu inmundo, del egoísmo. Una persona egoísta vive en el cementerio de su propio mundo, porque no hay luz, porque no hay paz, porque no hay capacidad de interacción con el otro, porque no hay capacidad de compartir. Contigo soy capaz de vivir, compartir, para que la vida tenga una mayor armonía y una mayor capacidad de ser persona, no de ser un ente poseído que es apropiado por las fuerzas del mal. Un tercer espíritu inmundo que aniquila y que acaba la vida es el espíritu de la indiferencia espiritual. No hay soledad y no hay sepulcro más grande en la vida que una persona que viva sin la experiencia de Dios en su vida. Una persona que sencillamente está obrando y está viviendo sencillamente para lo instintivo, para lo material, para el consumo, y todo lo que habla, todo lo que piensa no es sino bobadas, porque no hay una profundidad, porque no hay una realidad espiritual en esa persona, y está poseída y atrapada simplemente por la búsqueda, por la conquista de las cosas materiales. Podemos nosotros hacernos la pregunta hoy: ¿qué espíritu, la pereza, la tristeza, la soledad, la ambición, cuántos espíritus están rondando nuestra vida y nos tienen en el cementerio de nuestra propia vida encerrada, de nuestra propia vida totalmente alejada de estar con los demás? Pero viene el Evangelio y nos va a entregar una realidad muy fuerte, y es que esta clase de mal que gobierna y que aniquila la condición humana es capaz de reconocer la bondad de Dios. ¿Qué tienes que ver conmigo, hijo de David? El mal sabe que en esas condiciones no es normal vivir. Una persona poseída por la soledad, por el egoísmo, por la indiferencia frente a Dios, es consciente
esa vida no es vida. Sin embargo, no se esfuerza mucho por salir de ella. Esta realidad que nos presenta el Evangelio nos deja un compromiso muy grande. Jesús exorciza, Jesús aniquila el mal que hay en este hombre y quiere seguirlo a él, quiere estar con Jesús, pero viene Jesús y le dice: vete a los tuyos y allí anuncia lo que has vivido y lo que te ha pasado. En medio de la familia, en medio del trabajo, en medio de la iglesia, en medio del estudio, en cualquiera de nuestras realidades, estamos llamados a testimoniar el amor de Dios. Estamos llamados a dar siempre esa buena noticia de que hemos sido liberados del mal. Es necesario reconocer que espíritu inmundo nos tiene a nosotros poseídos para que luego podamos decir: es que fue Dios el que me liberó, es que fue Dios el que me hizo salir a la vida nueva, fue Dios el que me sacó del sepulcro, del cementerio en el que vivía, me rescató y me puso a vivir la vida nueva. Pudiéramos inclusive llevar este evangelio a la experiencia de la resurrección. Ni siquiera la muerte ha tenido poder sobre el creyente, porque de allí Jesucristo resucitado lo rescata para darle la vida en plenitud, la vida eterna. No hay por qué vivir en el sepulcro. El hombre no fue creado para la muerte, el hombre fue creado para la vida. Y muestra de ello es que Cristo, durante su vida terrena, pasó rescatándonos a la vida nueva y finalmente, en el triunfo de la resurrección, nos señaló el cielo. Para esta semana que estamos iniciando, no dejemos que ningún espíritu inmundo nos posea, a nosotros que nos posea el amor de Dios. Y puestos en pie, sin estar amarrados, anclados a ningún mal, salgamos a hacer el bien y juntos anunciemos que el amor de Dios nos ha poseído y nos ha dado la vida nueva, así sea. Sé que estoy lejos de ti, que tú me buscas y yo me escondo, que tratas de sanar mi corazón y sin embargo no respondo. Quiero amarte, Señor, quiero sentir saberme tuyo, saberte mío y entregarme a la dulce gloria de tu amor. Quiero amarte, Señor, quiero sentirte en mi corazón, saberme tuyo, saberte mío y entregarme a la dulce gloria de tu amor, y entregarme a la dulce gloria de tu amor. Oren, hermanos y hermanas, para que los dones que juntos traemos a este altar se unan a nuestra propia vida y sean ofrenda agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
Recibe, Señor, los dones que confiados te presentamos y haz que el sinsabor de la aflicción que soportamos se convierta en sacrificio agradable en tu presencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura las heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche oscura del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dando gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos das la vida para estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a quienes vamos a comulgar el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que descansan en tu paz. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de nosotros, tus hijos, los que iniciamos una nueva semana. Bendice a los niños, a los jóvenes. Bendice, Señor, los enfermos, aquellos que se unen espiritualmente a través del canal a este misterio de salvación, la vida nueva que nos ofreces en tu palabra, en tu Eucaristía. Y así con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestro pecado, mira la fe de tu Iglesia reunida en oración y conforme a tu palabra concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, como hijos bautizados, démonos fraternalmente un saludo de paz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero solo di la palabra y será sanado.
Si ustedes piden algo al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Pidan y reciban para que su alegría sea completa, dice el Señor. Señor, sentirte cerca, pertenecer a tus afectos, ser tu pequeña, confiarme solo a tu divino amor. Vengo, Señor, con cuanto tengo, con lo que soy, mis sufrimientos y hasta mi dolor, hoy los presento a tu corazón. Oh, me confiaré a tu divino poder. Oh, corazón de Jesús, confío en ti, en ti, oh amor eterno. Oremos. Consolados y fortalecidos por estos divinos misterios, te rogamos, Señor, que podamos sobrellevar con valentía los sufrimientos que nos vengan y ayudar generosamente a los hermanos en su angustia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero reiterarles la invitación de nuestro canal para que nos acompañen entre el 10 y el 12 de febrero al primer retiro espiritual de este 2017. El nombre del retiro es 2017, un año para estar de la mano de Dios. Vamos a tener la orientación de los padres Juan Diego Ruiz, Freddy Córdoba, Juan José Jana y Luis Vivó. Esto será en la Casa de Encuentro La Rondalla. Quienes deseen más información pueden comunicarse con nosotros al teléfono 322-9050, 322-9050, opción 4, y allí les decimos cómo pueden participar. Muchas gracias, Padre.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. A todos un feliz día en el Señor. María, tú eres Madre de la Luz, lámpara encendida, fuego luminoso que nos dio a Jesús. Él es luz del mundo, tú su portadora, el reflejo vivo lo das a tus hijos, tu antorcha nueva, fuego inapagable, luz que es plena vida, amor de Dios incansable. Persona más importante de este lugar, Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Señor Jesús, ante tu presencia encomendamos lo que será esta nueva semana. Ayúdanos a salir de la tierra estéril, del cementerio en el que podemos vivir soledad, tristeza, enemistad, ambición, la locura de la vida, de estar sin ti. Al otro lado de la orilla, donde solo hay soledad y desierto. Pasa por nuestra vida, Señor. Restaura nuestra vida. Permítenos levantarnos de nuestra postración. Que no nos posea más el espíritu del mal. Que seamos poseídos por tu amor. Que recuperemos nuestra dignidad de ser hijos. Que recuperemos la alegría de saber que la misión es grande, pero que tenemos que despojarnos de la experiencia de la muerte, del pecado,
de la soledad. Señor, levántanos de nuestra postración y permítenos vivir la vida nueva, la vida digna que nos has traído. No más sobre nosotros el espíritu del mal. Sopla tu aliento de vida, sujétanos de tu mano, conduce nuestra vida y envíanos, Señor, por el mundo, para que en la familia, en el trabajo, en la iglesia y en la sociedad, anunciemos y contemos a otros lo que has hecho en nuestra propia vida. Para ti, Señor Jesús, el poder, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.